Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los eclipses en la Tierra plana. En este vídeo veremos cómo se predicen realmente los eclipses y cuál es su verdadera causa, que no es la que nos han contado. Se dice que gracias al modelo heliocéntrico se pueden predecir los eclipses con total exactitud, nada más lejos de la realidad, ya que los eclipses no se calculan siguiendo el modelo heliocéntrico, sino que más bien se calculan siguiendo ciclos temporales establecidos hace miles de años. James Gillespie, en su libro The True System of the Universe, escribió: mucho antes de que existiera la actual teoría heliocéntrica, cientos de años antes de Cristo, las civilizaciones antiguas ya descubrieron las diferencias horarias, las causas y ciclos de los eclipses y los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas, todo ello con gran exactitud. T.G. Ferguson, en el Earth Review de septiembre de 1894, escribió: muchos se preguntarán cómo los astrónomos pueden predecir los eclipses con esa exactitud. Es simple, por ciclos. Los chinos han podido predecir los numerosos eclipses solares y lunares durante miles de años, a pesar de no seguir las teorías de Copérnico y de Newton. Sir Robert Ball, en su libro Story of the Heavens, escribió: si observamos todos los eclipses en un periodo de 18 o 19 años, entonces podemos predecir con bastante exactitud todos los eclipses futuros durante muchos años. Solo es preciso saber que dentro de 18 años y 11 días después de un eclipse, uno similar volverá a ocurrir. Es esta regla la que permitió a los astrónomos de la antigüedad predecir eclipses. Samuel Rowbotham, en su libro Earth Not a Globe, escribió: el método más simple de predecir un futuro eclipse es tomar las tablas que se han formado a lo largo de cientos de años de minuciosa observación. Cualquier observador puede formar sus propias tablas si recopila los calendarios de los últimos 40 años, se separan los tiempos de los eclipses en cada año y se organizan en una tabla. Examinando esta tabla, el observador pronto se dará cuenta de que hay ciclos de eclipses que se repiten. Al llegar al eclipse número 19 o 20, verá que es una repetición de los primeros eclipses de la tabla, por lo que siguiendo este método será muy fácil predecir futuros eclipses similares. La ciencia moderna no tiene nada que ver con estas predicciones que ya hicieron todas las civilizaciones antiguas, y lo único que ha hecho es precisar un poco más estas predicciones como consecuencia de haber tenido un periodo de observación más amplio. Según la teoría heliocéntrica, un eclipse lunar se forma cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna. La Tierra, por tanto, proyectaría su sombra sobre la Luna, causando así el eclipse lunar. Pero esta explicación ya ha sido refutada, tal y como dice Frederick Henry Cook en su libro The Terrestrial Plane, donde escribe: según la teoría heliocéntrica, un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en una línea recta, pero está documentado que desde el siglo XV han ocurrido más de 50 eclipses mientras ambos, el Sol y la Luna, eran visibles sobre el horizonte. Es decir, el Sol y la Luna eran visibles a la vez en el cielo mientras la Luna estaba eclipsada. Por ejemplo, el 19 de julio de 1750 en París se pudo observar una Luna eclipsada mientras se veía claramente al Sol en el cielo por encima del horizonte. Lo mismo ocurrió en los eclipses de 20 de abril de 1837, 20 de septiembre de 1717, 17 de julio de 1590, 3 de noviembre de 1648, 16 de junio de 1666, 26 de mayo de 1668 y 17 de enero de 1870. Un caso reciente documentado ocurrió el 16 de agosto de 1989 en Hawái, donde se pudo ver la Luna parcialmente eclipsada ascendiendo mientras el Sol se estaba todavía poniendo. Es decir, que el Sol, la Tierra y la Luna no estaban alineados mientras ocurría el eclipse lunar, por lo que es imposible que el eclipse fuera causado por la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. Por otro lado, dicen que el eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, tapando la Luna exactamente la circunferencia del Sol. El ya de por sí improbable escenario que nos proponen resulta refutado por grabaciones recientes en las que se puede ver que la Luna no es la que tapa al Sol en el momento del eclipse, es decir, que la Luna no causa el eclipse solar. El 20 de marzo de 2015 tuvo lugar un eclipse total del Sol y la compañía Travel Quest International organizó un vuelo de 50 personas para observar este fenómeno desde el Atlántico Norte. Y aquí es donde el tema se pone interesante. Varios pasajeros filmaron la totalidad del eclipse, y las grabaciones muestran orbes negros, orbes sin luz, alrededor del Sol, y uno de estos orbes tapando el Sol en el momento del eclipse. La posibilidad de que sean manchas en la ventana del avión queda descartada. Cuando analizamos las imágenes y aplicamos estas líneas verdes y rojas, vemos que los orbes se mueven en relación al Sol, mientras que las manchas en la ventana del avión no se mueven en absoluto. Por lo tanto, son dos objetos claramente en un espacio diferente. Los orbes están en el cielo junto al Sol, por eso se mueven junto a él, y las manchas están dentro del avión en la ventana. Curiosamente, las cadenas de televisión que emitieron estas imágenes mostraron grabaciones editadas, es decir, editaron los orbes negros fuera de la grabación original. La existencia de estos orbes no luminiscentes en el cielo ha sido corroborada durante miles de años por astrónomos y observadores. En el reporte del Consejo del Royal Astronomical Society, en junio de 1850, se dice: «Debemos poner seriamente en duda que la Luna sea el único satélite de la Tierra». En el reporte de la Academy of Sciences, el 12 de octubre de 1846 y de nuevo en agosto de 1947, el director de uno de los observatorios franceses mostró una serie de cálculos y observaciones que le llevaron a concluir lo siguiente: hay como mínimo un cuerpo celeste no luminiscente de un tamaño considerable adjuntado como satélite a la Tierra. El astrónomo y matemático Sir John Herschel admitió que existen lunas invisibles en el firmamento. Otro astrónomo y matemático, John Lubbock, opinaba lo mismo e incluso mostró fórmulas para calcular sus distancias. En la reunión de la British Association for the Advancement of Science en 1850, el presidente dijo lo siguiente: «Estaba ganando popularidad la opinión de que las estrellas iban acompañadas de grandes orbes que no emitían luz alguna». Bessel, el mejor astrónomo de nuestra época, en una carta hacia mi persona en julio de 1844, dijo: «Continúo creyendo que Procyon y Sirius son realmente estrellas dobles y que cada una está compuesta por una estrella visible y una invisible». Una laboriosa investigación en Königsberg por parte de Peters y de Schaubert respalda la creencia que tenía Bessel de que hay estrellas invisibles en el cielo. Johann Heinrich Lambert, matemático, físico, astrónomo y filósofo, escribió: «Existen cuerpos cósmicos oscuros de gran tamaño». Como vemos, la existencia de estos orbes no luminiscentes en el cielo ha sido ampliamente documentada a lo largo de los siglos. No obstante, la élite nos oculta la verdad y en su lugar nos muestra gráficos hechos por ordenador. Una técnica que evidentemente ya no funciona con la gente despierta, la gente que siga mi canal. Ya sabrá que la NASA es una agencia gubernamental, un gran fraude, y lo único que hace son montajes. Y en el caso de los eclipses hacen lo mismo, nos ofrecen una explicación falsa de la realidad sobre cómo se forman, y las grabaciones donde se pueden ver estos orbes las censuran o las editan como han hecho recientemente. Pero lo cierto es que existen estos orbes sin luz, cuerpos celestes no luminiscentes, que parecen ser la causa directa de los eclipses. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré haciendo este tipo de vídeos. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.